Y bueno, de esta información tenemos que conocer lo que pasa en los deportes. Y para eso nos vamos con Crista nuevamente. Iniciamos la información deportiva en esta mañana y como todos los días ponemos en pantalla la portada de Prensa Libre para dar a conocer noticias importantes también que encontramos en este matutino. Dinastía ganadora, los Brawl apuestan a conquistar las medallas y a partir del 15 de noviembre estarán puestos los ojos de los guatemaltecos en los tiradores con armas de caza que contarán con sus máximas cartas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que bueno, sabemos que se realizarán en Veracruz, México, y ya son pues dos medallas de oro en foso por equipos que se han ganado estos hermanos y 36 preseas que suman en total esta disciplina hasta el 2010. Pero es una muy buena noticia que se preparan ya para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nosotros ahora pasamos a otra información. En este segmento de fútbol nacional vemos la jornada número 17 del torneo Apertura y en la misma que el Deportivo Marquense busca ya mantener este liderato y también los rojos y cremas que están muy cerca de alcanzarlo. Veamos. Este miércoles se jugará la jornada 17 del torneo Apertura y en la misma Marquense buscará mantenerse en el liderato, mientras Municipal y Comunicaciones está muy cerca de desplazar al equipo de Occidente. La jornada arranca a la 1 de la tarde, donde Malacateco, que se ubican en los últimos lugares, recibe al sublíder Municipal. Los toros necesitan sumar de 3 puntos para mantenerse muy cerca en la zona de clasificación. A las 3 de la tarde, dos juegos más, Coatepeque, que sigue en el último lugar de la tabla, recibe al Deportivo Petapa. Los coatepecanos fueron a sacar un valioso empate en su visita a Guastatoya, mientras Petapa goleó 6-1 al equipo La Mesilla. Siempre a la misma hora, pero en la democracia Huehuetenango, Halcones recibe a Universidad de San Carlos. Los fronterizos son un penúltimo del torneo, pero matemáticamente aún pueden meterse a la zona de clasificación, mientras los sancarlistas se mantienen entre los 6 primeros que disputarán la ronda final. A las 8 de la noche se completa la jornada con 3 partidos más. Deportivo Suchitepeque será local en Mazatenango ante Guastatoya. Los Penados necesitan sumar de 3 puntos para mantener un cupo entre los 6 a disputar la fase final, mientras los orientales aún no saben qué sumar un solo punto de visitante desde que lograron su ascenso a la Liga Mayor. Mientras el líder marquense y Antigua sostendrán un duelo muy particular en el Estadio La Marquesa en la Ensenada, los Leones marchan invictos en su estadio, mientras Antigua desde la octava fecha, que no pierden un juego y suman 3 victorias consecutivas, inclusive una victoria en condición de visitante en la cancha de Coatepeque. Finalmente, el campeón Comunicaciones vuelve a jugar en casa, ahora ante uno de los rivales más difíciles de los últimos años, Xelajumbre Caposeco, que está empezando a vivir una crisis de resultados en 3 partidos consecutivos sin obtener una sola victoria, mientras los blancos con apuros han logrado rescatar el resultado en casa. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis Dó. Nosotros más adelante estaremos ampliando más información de los deportes en otras disciplinas. Son las 6:31. Gracias, Crista. Bueno, vamos a estar pendientes de esta otra información deportiva. Mientras tanto, repasemos algunos productos y cómo amanecen sus precios. Los precios hoy. Combustible, gasolina superior, 28 quetzales con 99 centavos el galón. Gasolina regular, 27 quetzales con 89 centavos el galón. Diesel, 25 quetzales con 19 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario. Naranja, 3 quetzales la mano. Loroco, 10 quetzales la libra. Zanahorias, 2 quetzales la unidad. Ahí están los precios esta mañana. Y bueno, otra información que es importante conocer, sí, es la del clima. Por supuesto, sigue siendo noticia. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presenta. Con 32 alta presión todavía sobre el territorio de Guatemala, ocasionando pues bajas temperaturas en buena parte del territorio nacional, en la meseta central, occidental, el suroccidente de nuestro país. Se siente mucho frío en las últimas horas y va a seguir descendiendo en las próximas semanas. La temperatura actual aparece en su pantalla en este momento, junto con algunos otros datos que queremos compartirle también. Y ahí está, la temperatura es 14 grados centígrados, la humedad en el ambiente 50%. La máxima que alcanzamos hoy en la ciudad de Guatemala es de 25 grados centígrados, la mínima es de 14, la que estamos viviendo en este momento. Revisamos un poco de lo que pasa con las temperaturas para el resto de la semana, vamos a verlo en pantalla justo ahora, y ahí está, mañana jueves se espera una máxima de 27, un poquito más de calor, no creo que lleguemos a tanto, pero la mínima es 14, viernes una máxima de 26 y mínima de 16, sábado 24 la máxima y 16 la mínima, domingo
una máxima de 24 y mínima de 14. Son las expectativas en temperaturas para el resto de esta semana. Ya como que nada, cintura de semana, mañana es jueves. Mire cómo cambió la condición, de cielo parcialmente nublado a despejado. El pronóstico ya no es lluvioso para la ciudad de Guatemala. 6:33, seguimos con más. Con mucho más, por supuesto, ya enseguida les estaremos comentando todo lo que se viene. Exactamente, y queremos también escuchar de ustedes, también sus comentarios son bienvenidos, ya saben, en nuestros foros, a través de las redes sociales y aquí en Viva la Mañana. Hay varias maneras de hacerlo, a través de Facebook, Twitter y también nuestro correo electrónico. Ahí en pantalla aparecen las direcciones para que usted pueda hacer llegar sus opiniones y cualquier denuncia. Hágalo saber. Claudio Valerio Gaetani denuncia por las redes sociales el uso inadecuado de un monumento público en la Avenida de las Américas. La fotografía muestra cómo una persona utiliza como rampa para maniobras en bicicleta la base de un monumento diseñado por Efraín Recinos. Según comenta, lo peor del caso es que dentro del evento que se tenía en esta área, habían policías y nadie hizo nada. Ojalá las autoridades pongan un alto a esto, luego de los destrozos que se ocasionaron en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. No es justo que se siga destruyendo las obras de arte del gran maestro Recinos. Y recuerde que puede enviar sus denuncias y comentarios al correo electrónico vivalm@guatevision.com. Ya lo sabe, las vías de comunicación están abiertas todo el tiempo para que se comunique con nosotros. Por favor, hágalo saber a través de estos medios. Pasamos a conocer las curiosidades del mundo. En este segmento de las curiosidades siempre le presentamos las noticias importantes y esta que ya le había dado el avance al principio del programa, ya la está esperando, este pingüinito, este robot pingüino que ya fue pues instalado en la Antártida. Los biólogos que estudian la vida en este lugar, pues ya después de dar con la clave de realizar sus investigaciones más complejas, y según han contado esta semana, pues los responsables de este hallazgo, pues este truco cuenta y consiste con un pequeño robot que imita a un bebé pingüino, con tal credibilidad que a primera vista dan ganas hasta de abrazarlo. Es tan convincente que todos los pingüinos básicamente se ponen a hablar con el pequeño robot, como si de verdad se tratara de un polluelo más. Los pingüinos emperador son una especie notoriamente tímida. Lo que ocurría cuando se acercaban los investigadores es que estos pingüinos se ponían a distancia y le daban la espalda a las personas. Además, su frecuencia cardíaca se disparaba y esto era lo último que los científicos querían, porque necesitaban pues medir la frecuencia cardíaca, su estado de salud y otros parámetros de los pingüinos. Ante este problema, es un grupo de científicos internacionales de una universidad de Francia que crearon un robot a control remoto. La particularidad, pues ahí usted lo está viendo en pantalla, es que va disfrazado de un polluelo para poder moverse entre sus semejantes y acurrucarse de incógnito justo al resto de pingüinos. Pues este es un espía que se infiltraba y los investigadores ya pueden observar a más de 200 metros de distancia lo que realizan y cómo es el comportamiento de estos pingüinos. No fue fácil conseguirlo, pero la primera versión pues no pasó la prueba y se terminó usando esta que usted ve en pantalla. Ya la creatividad de los biólogos y de los investigadores pues va a un grado más y ahí estamos viendo entonces al pingüino que es un robot y que está siendo incógnito para que puedan realizar las investigaciones. Qué curiosa información, esta la compartimos con ustedes cuando son las 6:37. Gracias, Crista, simpático entonces ese robot y para los fines que va a servir, muy interesante. Ahí lo teníamos, más adelante se vienen otras noticias así de curiosas, pero mientras tanto tenemos que saludar a Mónica Bando. Exactamente, se encuentra también en las calles de nuestra ciudad reportando lo que está ocurriendo desde muy tempranito, vamos con ella. Mónica, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué está ocurriendo? Buenos días, compañeros. Nosotros ya estamos reporteando desde las calles y precisamente nos han informado acerca de una persona fallecida aquí en la zona 12. Aparentemente pudo haber sido la causa de estos fríos que se han estado reportando últimamente, pero tenemos aquí al representante de los bomberos voluntarios que nos va a comentar, Julio Sánchez, acerca del fallecimiento de esta persona. ¿Qué datos tiene? Buenos días, así es, pues bomberos voluntarios de la 10ª compañía fueron alertados sobre una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años, la cual personas de este lugar localizaron en la vía pública. Al presentarse a este lugar, la unidad de emergencia de bomberos voluntarios se constató que la persona ya había fallecido a causa de hipotermia. Su edad aproximadamente 40 años.
y la persona todavía no ha sido identificada. Muy común que sucedan estos incidentes en estas fechas. Sí, regularmente ya en lo que nos aproximamos a los últimos meses de este año, pues es común que las temperaturas bajen, lo cual pues ocasiona que personas que pernoctan en la vía pública sufran, fallezcan a causa de hipotermia debido a que no tienen cómo abrigarse. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la información que nos daban los bomberos. Según nos han indicado, aparentemente esta persona pues no se mantiene directamente en el sector. Los vecinos dicen que no lo habían visto antes y que apareció recientemente acá. Ya llevaba algunas horas de fallecido cuando llegaron las autoridades. Este es nuestro informe. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Mónica. Justamente muchas personas en redes sociales nos estaban preguntando acerca de este hecho y ahí teníamos los detalles. Muchísimas gracias con Mónica. Vamos a estar regresando más adelante. Tiempo de una pausa. Y regresamos con más noticias de Guatemala y el mundo. Al volver, la exdiputada Suri Ríos anuncia su regreso a la política buscando la presidencia de Guatemala. Aún no tiene un partido oficial, pero busca el voto femenino. El suicidio secundario a un embarazo no deseado preocupa a las autoridades de salud y educación. En lo que va de este 2014, se han reportado más de 22.000 embarazos en menores, muchos de ellos provocados por la falsedad de la prueba del amor. Y en breve veremos las imágenes que muestran cómo un hombre toma de rehén a una mujer frente al Palacio de Gobierno en Brasil. Conoceremos el desenlace de esta historia. Y en contexto vamos a hablar de la importancia de la energía renovable en nuestro país, esto como protección de medio ambiente y también generador de empleo y oportunidades. Lo discutimos más adelante. Y por supuesto que también tendremos información de lo que están haciendo nuestros deportistas en el Mundial de Alemania. Y de la entrevista que concedió a la revista Vanity Fair, Angelina Jolie, a sus 39 años de edad y sus posibles aspiraciones políticas. También platicamos de un niño que se perfila como muy famoso en una campaña publicitaria navideña muy reciente. También es Romeo Beckham, uno de los retoños de David Beckham, y Victoria, la ex Spice Girl. Vamos a ver este anuncio, está muy bonito y el niño, la verdad, empieza a lucirse y perfilarse como una gran estrella de la publicidad. Es 41, no nos cambia, ya venimos. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres, sí hay. Ya volvemos.